Si quieres dejar de sufrir al momento de estudiar anatomía, tienes que ver este video. Las reglas mnemotécnicas van a ser tu mejor aliado a la hora de estudiar anatomía. Existen de diversos tipos, como el casillero mental, el palacio de la memoria, pero en este caso nos vamos a enfocar en la oración creativa, que consiste en crear una oración corta, fácil de aprender, graciosa, chistosa. Entre más absurda, mucho más rápido te la vas a aprender, con la primera letra o la primera sílaba de un grupo de elementos que tú quieres memorizar. Veamos unos ejemplos. Para los huesos del tarso, ese cucú castra. Para los huesos del cráneo, ese pato feo. Músculos del manguito rotador, si te me subes. Al igual que esta, existen muchas mnemotecnias que ya han sido creadas anteriormente, pero puede que estén incompletas o no se estén adaptando a tus necesidades. Por lo tanto, te invito a que tú mismo crees tus mnemotecnias y créeme que no se te van a olvidar porque tú las has creado, tú le has dado ese toque personal, ese poquito de historia, de drama, de humor, y va a llevar tu marca. Entonces va a ser como que un poquito más fácil memorizártela, aprendértela, que aprenderte una creación de otro. Así que inténtalo. Le voy a dar un pequeño ejemplo con los músculos de las manos. Ya sabemos que son 11 los músculos de las manos. ¿Qué hacemos? Tenemos anotado nuestra lista con los 11 músculos. Los vamos a buscar, organizarlo, porque cuando nosotros nos detenemos a organizar, vamos a encontrar como que ese camino que nos va a facilitar el aprendizaje. Tenemos nuestros músculos desordenados y ahora cuando los organizamos, ¿de qué nos damos cuenta? Nos damos cuenta de que tenemos dos abductores, dos flexores, dos oponentes, dos interóseos y son solamente tres que van a estar así como que haciendo la diferencia. Por lo tanto, no te vas a tener que aprender 8 como tal, sino que 4 y recordar que tienes una relación con otros, o sea, que vienen por pares. ¿Cómo quedaría nuestra frase entonces con estas pequeñas sílabas? No se vayan a burlar. Tendríamos arriba las palmas, flexión de lombriz, abduce a tu oponente, intérnalo aquí. Claro, no tiene mucho sentido así, pero como la he creado yo, ha sido mi creación, no se me va a olvidar. Entonces tenemos la primera. Arriba las palmas. El A nos va a recordar a los primeros músculos que van a ser los abductores. Y como ya sabemos, tenemos dos, el del pulgar y el del meñique. Las palmas nos va a hacer recordar que tenemos un músculo que se llama palmar corto. Flexión de lombriz. En cuanto a la flexión, nos vamos a recordar que tenemos dos músculos flexores, uno del pulgar y uno del meñique. Y lombriz, este lombriz, nos va a hacer como que recordarnos a los músculos lumbricales y ya tendríamos esta parte. Abduce tu oponente. Nos falta como que un músculo que empieza por A, que es el abductor del pulgar. Tu oponente, ya sabemos que tenemos un par de oponentes que son el del pulgar y el del meñique. Y por último tenemos internalo aquí, ese in, de internar. De interno, nos vamos a recordar entonces a los interóseos que son dorsales y palmares. Vamos a hacer otro ejemplo, pero ahora con el grupo de los músculos anteriores de la pierna. Para este se me ocurrió esta frase: el tío gordo extendió el pedido, la cual vamos a relacionar de la siguiente manera: tío va a ser para el tibial anterior, gordo va a ser para el extensor largo del dedo gordo, extendió nuevamente para el extensor, pero este va a ser el extensor largo de los dedos, el pedido. Este pedido va a hacer referencia a el músculo peroneo anterior. Recuerda que estas frases que crees no necesariamente tienen que tener un sentido. El sentido se lo vas a dar tú. Si no, mira este ejemplo. Pro papa cuba. Tú escuchas esto y ni por ahí te acuerdas de ninguna estructura anatómica. Pero ahora, si te menciono esta pequeña lista de músculos, te vas a dar cuenta de que el pro es para el pronador redondo, papá es para el palmar mayor, el palmar menor y cuba es para el cutáneo anterior. Ignoren esa pequeña parte, me confundí, es el músculo cubital anterior. ¿Ves cómo ahora todo tiene sentido? Así que, luego de ver todos estos ejemplos, te invito a que dejes en tu comentario una mnemotecnia creada originalmente por ti. Las voy a estar leyendo y la que me parezca más es creativa o la que tenga más likes va a estar saliendo en los próximos videos de consejos para estudiar anatomía. Así que, ¿qué espera? Deja tu comentario, tu mnemotecnia personalizada.